に止められないシュートなどない。Y ya estamos por aquí, mi gente, en una partida más. 1.300.000, pero ¿de dónde saca la gente estos equipos, bro? 1.300.000 ya es la norma, ya es la regla habitual. Oh my god, 1.000.000, madre mía, los equipos que hay en el online. Ay, mi amigo Kayu 37 de bonding y mi amigo Kayusias. No hay combinación más deliciosa, gente. Mucho bonding y Kayusias bajo palos. Delicioso. A ver, el FCK, Ah, y Snyder Super Dreamfest de MFA, De MFA. A ver, ¿cómo será este partido? Por cierto, gente, os vengo a traer novedades respecto al canal de los próximos vídeos que se vienen. Un avance así rollo calendario. Ya la parella, madre mía, Sabemos a lo que venimos, compañero. Ya nada más parella. Sabemos a qué venimos. Pues eso, gente, voy a ver un pequeño avance. Se van a venir un par de vídeos de lanzadas, los próximos días lanzadas, intentando sacar la máxima basura posible, el máximo morralla caldo posible, gente. Intentaremos ir por los jugadores de clasificatoria Asia. Un vídeo lanzaré los tickets estos que han ido regalando, gente. Y otro ticket, o sea, y otro día lanzaré... Aquí está claro que me chuta o come el Leodic, bro. Aquí o me chutas o te vuelves para Brasil, Rebaul. Pues eso, gente, el segundo vídeo de lanzada será en el banner Japo. Que a ver, son buenos esos jugadores, no son imprescindibles, pero bueno, por conseguir cohesiones. La segunda. Y mira cómo sabía que me iba a chutar, Ay, bueno, no podía hacer nada. ¿Qué más? Y el tercer vídeo, gente, que ya está aquí la copa. Y ya sabéis que a mí la copa me vale en verga la vida. Voy a dejar que elija la máquina, Porque no tengo super subido el maldito super blocaje, tengo que subirlo. Pero no quiero gastar balones dorados en ese. Balones negros en ese maldito blocaje. Pero algún día me la comeré por huevón. Bueno, yo dejo que elija. Es eso, gente. Sabéis que a mí la copa me vale verga la vida. A mí no tener el pase en ese de Nita o de cualquier jugador así. Me da igual. Como la alineación que jamás usaré, me da igual. Como el pase del. Da igual el pase del NSS para el Nita que tú quieras. A ver, esperad. Contra. No, quería no entrar en duelo contra Kai, bro. Gente, ¿habéis visto lo malo de hacer pases sin que los rivales salgan a interceptarla? Es que no se desactivan en el mapa. Como no le he hecho pase a la espalda, no se ha desactivado. Y me han venido en manada. Lo he dicho, gente, que la copa me da igual, me vale verga. Vais a ver partidos muy, muy locos. Metas loquísimos, cosas muy, muy raras, gente. Es una lástima que hayan baneado muchos jugadores, porque a mí las copas... Siempre las hago haciendo tontería, gente, y esta no va a ser menos. Aquí hemos chutado, gente, porque no había opción. Aquí realmente no se podía hacer nada. Y chutarle a Kayusias, no hay diferencia a chutarle a este hombre, a Kayusias, desde la cara, desde mi campo. Así que no hay diferencia. No la hay, así que... Lo bueno es que le hemos sacado la primera parada, que era lo que queríamos. Y eso, mi gente, recordad, dos vídeos de lanzadas, comiendo caldo. Corta. Uy, tío, este Santana defensivamente es cojo. Uy, ahora déjame adivinar, bro. Pare con su base, ahora pare, chute con su base, bro. Ay, mira el Soga ahí. Habilitando al equipo, a medio equipo rival, el maldito Soga. Ay. No me voy a forzar, si vas a hacer pare. ¿Qué haces? Tacón aéreo, bro. ¿Pero qué haces con tu vida? A lo mejor se pensaría que iba a hacer doble pared. O sea, doble inter. Bueno. A ver. No, bro, no. ¿De dónde sale este, bro? Ya está mejor el auto inter. Ya está. Por eso intento hacer gente pases locos y pases raros. Uy. A ver. ¿No tienes regate? Ni tiro. Pues ya lo has perdido. Gente, voy a hacer una jugada de 1000 de IQ, 1000 de coeficiente intelectual. Quiero agarrar el balón con Tsubasa, así que con los demás voy a hacer tonterías. Voy a hacer la inter buena con Tsubasa, y como tiene 0% de chains, ahora pasará y me marcará gol y... Ya estoy otra vez haciendo el arrogante, otra vez haciendo el tonto. Pero quiero recuperar el balón con Tsubasa y montarle una contra, gente. A ver si me sale bien, porque esto ha sido 1000 de IQ.
A ver, veis, esto no lo quiero. Y con su base, oh, te saludo, papá. Ha sido arriesgado, pero ha funcionado. Me llega a sacar un rainbow y me quedo con el pelo afro. Pero bueno, ha funcionado. Ahora entramos en duelo contra el rival este cojo. Oh, y se ha venido también Santana a la party. Oh, y Santana. Pero bueno, mira, mira los parámetros, mira. Si esto no pasa, yo pierdo la fe en la humanidad. Yo lo siento, señor Santana. Te voy a hacer pase. Oye, ¿para qué hago? Santana, bro. Si esto no pasa, pierdo la fe en la humanidad. Como me la agarres, me dedico a streamear las tortugas ninja en vez de Tsubasa. En serio. Oh. Vale, vale. Estamos a salvo. No me jodas, tío. Este, el cojo este, que no, que su punto débil es la Inter. Te saludo, bro. Ay. Ah, bueno, bueno. Pues se me acumulan los saludos, ¿eh? Se me acumula aquí el repartir olas, ¿eh? Bueno, bro, Cayusias, amigo, ven, que te lo explico. ¡O me das! Dile, dile, naturaleza, dile. ¿O me das? ¿O me das un gol? ¡O te reviento! Dile. ¡O me das! Dile, dile. Ah, si la va a parar también el huevón este. No sé si tiene fútbol extremo o lo tiene. Me cago en tu vida. Ay, qué rabia te tengo, Cayusias. Ojalá fiches en el anime. ¡Ojo! Dile, dile, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Dile, Cayusias, dile, ¿quién es tu puto padre? Vale, esto ha sido RNG o qué. Era la segunda parada, pero no sé. Bueno, le chutan mucho en la cara, no sé. Kenatu tiene muy buenos stats. Lo que pasa es que todos los putos porteros son azules. Joder, pero Natu es muy muy bueno. Natu es buenísimo. ¿Veis cómo es bueno? Mira, vamos chicos, hace paredes. Es bueno, tiene un equipo fuerte, pero tiene técnicas muy... Esta pared, no te va a salir de nadie con esta pared realmente. De defensas ninguno vas a dejar atrás. Te la van a quitar con la... Y el spamero cochino, llevan dos o tres, el spamero cochino. Ay. No sé qué estaba, gente, no sé ni qué estaba hablando, pero ya se me ha ido de la cabeza con la spameada que me está haciendo el compi. El spamerito este. Ah, sí, que Natu es muy fuerte, pero es eso, los porteros le joden mucho, los porteros azules. Vale, aquí vamos a volver a dejar que elija la máquina. No haría el huevón, o sea, no haría esto de esperar si el juego este no estuviera roto. Ya sabéis, ¿sabes? Ya sabéis. Le doblo los parámetros. Vamos a ver. Mira, no se fía la IA. Mete el blocaje este, no se fía. Es que veis, ella misma admite que el juego está roto. Ella misma sabe que... Ella dice... No voy a hacer el bloqueo. Mira el puto Schneider. Mira el puto Schneider y el puto... Tiene un buen equipo, lo que pasa que no sé. No sé. Cambiar este de lado y poco más realmente. Es que no lo entiendo, el puto que hay interceptándome balones. Sacamos a Sano, gente, sacamos a Sano. Le doy antes de empezar a hacer el tonto. A ver, bien, sacamos nosotros. A ver, este Tsubasa, me he fijado, no tiene nada. Es que está horrible, armado horrible. Está horrible. A ver. Creo que ya sé más o menos. Ah, era evidente que me iba a hacer la Inter. Era evidente. Pero vamos a intentar mandar el pase a nuestros delanteros. Y vamos a intentar evitar las auto-inter. Como lo interceptan todo, pues vamos a intentar hacer un pase seguro. A ver. Mira, cogemos a su equipo así. ¡Pam! Arrastramos todo su equipo, venga. Interceptemela, bro. Ya voy a hacer una cosa que rompe las leyes, gente. Mirad, vais a ver un naturaleza meter pase. Porque la gente cuando usamos a naturaleza nos volvemos locos con el regate. ¿Veis? Es que está claro. Todo el mundo usa regate y a mí me encanta usar pared o pase. Porque nadie, o sea, la gente se enfrentándolo contra Natu y... ¿no? Y este gol, papás, este gol perfecto, mis panas. Quiero dedicarse a toda esa gente que comenta mis vídeos día a día y está ahí comentando en los vídeos. Mis panas, este gol va por vosotros, mi gente.
Me voy a dejar el brazo hecho un croma, Kaiusias. En esta partida está cobrando. Kaiusias en esta partida va a salir con 3 dientes menos. Ya era hora, ya me estoy vengando de ti. Venganza. No me jodas, tío. Yo no me jodas, ¿cómo me paras? Ay, buenos días, buenos días. Ojalá en el anime, en el manga, ojalá lo traspasen del Madrid. Lo traspasen a, yo que sé, a la liga portuguesa. Ojalá te traspasen a tercera división, desgracia humana, tío. Oh, y me viene el Snyder, encima me viene el Snyder. Yo creo que me va a chutar, Si me lleva todo el rato spameando. Me lleva todo el rato spameando. ¡Jo! Veis, gente, nunca os podéis fiar. Yo lo sabía que me iba a chutar y todo lo pensaba, pero si le hago bloqueo, leo Dick. Si hago bloqueo avanza, me chuta y me revienta. Bien. Y este que no tiene que tener entrada, pero a ver qué hacer. A ver. Bueno, ya sé qué hacer. Vamos a comernos los jugadores como hemos hecho antes, evitando sus malditas auto-inter. Y le vamos a dar el balón a su Barça, supongo. A ver. Tenemos que subir un poco, esperar unos segundos y soltar el balón. Así, 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 así. ¿Rafael? Pero si Rafael estaba atrás. Y su Barça, vale, ahora me viene. Oy, 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 oy. Oy, oy, que ahora me viene la pared. La pared, la pared, la pared. La pared, la pared, la pared. La pared, la pared, la pared. Pero si yo, bueno, es igual. A su Barça no, pero Rafael sí. ¿Veis? Fútbol extremo, pared, tiro. En el manual del Tsubasa verde, está ahí escrito en el manual del Tsubasa verde. ¿Qué haces, tío? ¿Este es un bot, gente? ¿Puede ser que sea un bot? No sé, porque no hace duelos... Defendiendo no hace duelos tontos, pero atacando, ¿qué coño? Aparte, los japoneses o los asiáticos juegan un poco raro. Hay quien jugando es Dios, jugando, pero suelen jugar de una manera un poco rara. Y sobre todo a spamear, ¿eh? No, aquí no me voy a fiar. Me he comido leyendas del Cataluña a esa distancia, por fiarme. Aquí no, bro. Menos mal. No cuela, esta vez no cuela, bro. Buen intento. Pues eso, que los asiáticos, no todos, pero algunos tienen una forma un tanto extraña de jugar. No sé si es un voto, ¿no? Pero vamos, me está chutando más que... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, y tenía que haber sido solo contra Kai. A ver. Vamos a calmarlo. Mira, 40k de regate casi. 39k, bro. Sé de tu maestro de duelos, bro. Sé de tu maestro. Madre mía. Me la quitas, o sea, 40k de regate y me la quitas con una entrada veloz. Entrada veloz, veloz. ¿Qué hace? ¿Auto-inter? ¿A dónde ha mandado ese pase? Matsuyama está claro que no intercepta nada, pero ¿dónde coño manda ese pase? No sé si este es un bot, es un humano o es Santa Claus, pero bueno, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. El pase está goloso, Aya Misaki. El pase está nice, pero es que me va a hacer Inter, así que no puedo. Veis, gente, este pana no es un bot. Este pana lo sabe. Este pana, un bot hubiera hecho ahí bloqueo o entrada. Este no es un bot. Creo. No lo sé. Bueno, pues vamos a chutar. Avanzamos un poco y vamos a pegarle un chute con su asa también. No nos vamos a complicar. ¡Hola, hola, hola! ¡Puta vida, que no tengo energía! ¡Ay! ¡Ay! Y ahora hay gente que se pregunta que su asa es mejor. Bueno, 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 bueno. ¡Bloqueo! ¿O si es un bot? ¿Qué dices? Que ahora Kai es Dios interceptando. Ahora Kai es Jesucristo interceptando. ¡Ojo! Mira el spamero cochino, loco. ¿Spamero? ¿Spamero cochino? En cualquier momento veo la animación y lanzo el... Gente, el teléfono lo lanzo por la ventana, ¿eh? O el live en directo. Como yo veo aquí la animación de... Como yo veo aquí la animación... Vale, me...
Vea las fotitos de Roberto y el álbum de... ¿Sabéis? Yo veo aquí el álbum de recuerdos del Tsubasa con Roberto y los cromitos. El móvil lo estampo en el techo, lo dejo de lámpara clavado en el techo el teléfono. Vale, vale, a tu casa, hombre. Sé si eras un bot, un spammer, pero madre mía. Oh, Diosito. Y nada, mi gente, recordad, en los próximos días se vienen lanzadas epicardas donde no vamos a dejar jugador de secundaria sin sacar. No habrá jugador con técnicas A que no saquemos. Eso en los próximos vídeos. Y luego, la copa loca. Vamos a hacer cada partido más loco. Y ya sabéis, mis panas, si os ha gustado, dale like, suscribiros y hasta la próxima.